Capitalista. Yo soy el documentalista. Y esto es Máquinas y Humano. ¿Seremos híbridos en el futuro? La tecnología de modificación genética nos ha dado la oportunidad de hacer a la humanidad más fuerte, más rápida y más resistente. No obstante, cada mejora en este campo conlleva el riesgo de generar una nueva clase de superhumanos. El investigador de la Universidad de Harvard, Juan Enríquez, sostiene que los genes, células y órganos artificialmente mejorados serán necesarios para que podamos abandonar la Tierra y dirigirnos a otros planetas. Además, el científico predijo un futuro en el que las células humanas serán capaces de repararse tras la radiación y luchar contra los virus mortales, como el VIH e incluso esquivar balas. Va a ser muy difícil vivir en Marte si no modificamos el cuerpo humano. Las modificaciones nos permitirán explorar, vivir y llegar a los lugares donde ni siquiera soñamos con ir hoy, dijo Enríquez en su conferencia reciente en TED. Además, el experto apuntó que la Tierra ya se ha enfrentado a 5 extinciones masivas a lo largo de la historia, por lo cual es muy probable que otra extinción se produzca en un futuro próximo. Si creemos que las extinciones son comunes, naturales y normales y se producen periódicamente, es un imperativo moral diversificar nuestra especie, añadió Enríquez, al decir que si la Tierra se va, toda la humanidad se irá también. De esta manera, el experto sugirió que existen varias maneras de utilizar modificaciones genéticas para mejorar el genoma humano. Así, se podría aumentar el diámetro de las neuronas en el cerebro para ampliar los tiempos de reacción. Asimismo, las células humanas genéticamente reprogramadas podrían repararse de la radiación mortal en los planetas como Marte. Los pulmones y los tejidos también podrían ser rediseñados genéticamente para ser capaces de recibir más oxígeno en las atmósferas pobres del mismo elemento. Los seres humanos lograrían una salud perfecta mediante la eliminación de las enfermedades genéticas, como la fibrosis quística y la enfermedad de Huntington. Según Enríquez, todos estos procesos tendrían que ocurrir antes del nacimiento, utilizando diversas tecnologías de edición genética, debido a que pasarán miles de años antes de que los seres humanos lleguen a otros planetas habitables con la ayuda de la tecnología actual de viajes espaciales. Es necesario cambiar el cuerpo humano de una manera total e irreconocible. Enríquez no es el único investigador que aboga por las modificaciones genéticas en el futuro. Así, la empresa canadiense ASAP Science publicó un video que muestra un escenario hipotético en el cual nuestros cuerpos son parcialmente máquinas. Por ejemplo, podríamos tener los ojos rojos mientras nuestro ADN se somete a mutaciones, además de la piel más oscura como una respuesta evolutiva al calentamiento global. Además, los seres humanos serían más delgados y más altos, debido a que esta forma del cuerpo es capaz de disipar el calor de mejor manera. Nuestras caras serían definidas por nuestros gustos y preferencias, mientras nuestras frentes seguirían expandiéndose. Nuestros cerebros crecerían y a medida que el hombre alcance el dominio total de la genética, el rostro humano se vería fuertemente inclinado hacia las características que encontramos fundamentalmente atractivas. Líneas fuertes, narices rectas, ojos intensos. Ya no estaríamos limitados por nuestra propia fisiología. Nos convertiríamos en una mezcla de biología y máquina en el interior. Cadel Last, investigador del Instituto Global del Cerebro, afirma que para el 2050 un tipo completamente nuevo de ser humano evolucionará como resultado de las nuevas tecnologías, el comportamiento y la selección natural.
Según destaca, dentro de menos de 4 décadas las personas vivirán mucho más, podrán posponer su periodo reproductivo, tendrán niños a edad avanzada y utilizarán la inteligencia artificial para realizar las tareas domésticas. No obstante, a pesar de que las tecnologías de diseño de bebés causarían que las generaciones futuras se hicieran más inteligentes, atractivas y fuertes, esta similitud genética o falta de la diversidad humana dejaría espacio para que apareciera una nueva y única enfermedad del futuro, que podría acabar con toda la raza humana. Yo soy El Documentalista, y esto fue Máquinas y Humanos. ¿Seremos híbridos en el futuro? Gracias y hasta la próxima.